La fenilketonuria es un trastorno genético en el cual no se puede procesar parte de una proteína llamada fenilalanina. Cuando esta proteína sube en el organismo, lamentablemente produce consecuencias. Y las consecuencias que produce son a nivel del sistema nervioso, produciendo problemas, ¿no es cierto?, a nivel intelectual que pueden ser bastante severos y bastante profundos si no se hace un diagnóstico temprano y si no, obviamente, se dan las soluciones que corresponden al tratamiento del PKU, así se conoce la fenilketonuria. Estamos hoy día con dos grandes invitados y muy queridos por mí, porque estamos hoy día vamos a presentar por este lado a Eduardo. Bienvenido al programa, Eduardo. Gracias. Hijo de mi querida amiga, la María Inostrosa. ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. Bienvenida al programa. Acérquenos, María, porque hoy día usted que está en la casa dice, pero ¿cómo el doctor está hablando, fíjate, de una enfermedad, está hablando de la fenilketonuria y en la mesa está lleno de alimentos? Ya vamos a llegar a esto, usted no se preocupe, pero antes tenemos que conversar sobre este problema, esta enfermedad, donde Eduardo y Juan Carlos, también hijo tuyo, nacieron con este problema. Nos gustaría un poquito, desde tu visión como mamá, que nos cuentes cómo fue el diagnóstico y cómo ha sido el tratamiento que le han dado a tus hijos desde las políticas públicas que hoy día permiten incluso dar un suplemento, ¿no es cierto?, a los pacientes que tienen PKU. Un poquito, explícanos la parte médica. Bueno, como bien decías, tengo dos hijos, yo tengo cinco hijos en total, sí. Pero tengo dos hijos con PKU. Mi hijo Juan Carlos tiene 16 años y Eduardo, que me acompaña, que tiene 13. 13. Juan Carlos, como fue mi primer hijo PKU, esta es una enfermedad que la detectan en forma precoz. Cuando uno va a la maternidad, cuando nace su bebé, le pinchan un dedito. Claro. Y esa muestra de sangre es la que indica que si tu hijo padece esta enfermedad. Y bueno, me llamaron por Juan Carlos. Uno nunca se espera que un hijo vaya a tener una enfermedad rara. Yo jamás había escuchado el nombre fenilketonuria. Y cuando me llamó la doctora Rayman en ese tiempo, yo no entendía nada, porque me dijo que era una enfermedad metabólica, en donde los niños les hacía mal la proteína, que tenían que consumirla en forma muy reducida, pesando todos los alimentos. Y me empezó a contar que, bueno, no podían, por ejemplo, ellos, hay productos que los tienen definitivamente fuera de su dieta del diario vivir, como son las carnes blancas, rojas, los pescados, los mariscos, ni nada que contenga hasta algún tipo de carne. Tampoco pueden consumir la leche ni ninguno de sus derivados. Legumbres ni nada que lo contenga tampoco. El trigo tampoco, porque también contiene alta cantidad de proteínas. Y entonces los frutos secos tampoco. Entonces dije, bueno, a lo mejor entonces pueden consumir la soya. No, la soya tampoco. Y ese es el problema, porque la fenilalanina además está en muchos productos. No es que tú puedas seleccionar uno y otro, digamos. Claro, la verdad es que está presente prácticamente en todos los productos que nosotros consumimos a diario. Son muy poquitos los productos que no tienen proteína. Por lo tanto, vamos eligiendo en la dieta de los niños los productos que tengan menos cantidad de proteínas. Exacto. ¿Ya? Y nosotros, a través del INTA, uno la van orientando y le hacen un seguimiento para ver cuánto es lo que cada niño tolera de proteína diariamente, porque no todos toleran lo mismo. Claro. Entonces, les vamos dando productos muy bajitos en proteína y a medida que los van tolerando, ellos nos van aumentando la cantidad de proteína que van consumiendo. Hasta cuando vemos que los niveles van subiendo y que tiene un tope, nos quedamos. Y eso es lo que ellos toleran. Exacto. Y esa tolerancia, siguiendo lo que tú estás diciendo, María, esa tolerancia es distinto de un niño en otro. Es muy diferente. Muy diferente. Por lo tanto, aquí hay un tema de, primero, tomar conciencia de la enfermedad que tiene tu hijo, que el diagnóstico, como muy decía María, es muy temprano. Pero también es importante entender cuál es el rango máximo que tolera mi hijo para empezar a hacer la medición, además ahora de todos los alimentos. Entonces es un trabajo bastante meticuloso, delicado además, para poder ofrecerle a tu hijo una alimentación que además tratamos de hacer un poco variada, que sea lo más variada posible. Exacto, exacto.
Entonces, como le decía, bueno, cuando uno ya conoce la tolerancia del hijo, uno empieza a buscar alimentos que podría utilizar dentro de su dieta. Uh-huh. Y cada alimento va pesado. Entonces yo en mi cocina tengo un cuaderno, tengo una tabla con las medidas de los alimentos, cuánta FA tiene cada 100 gramos los productos, y yo voy pesando y voy de esa manera logro obtener un plato. Claro. ¿Ya? Y sin tener que pasarme. Y yo por eso hoy día les traje un plato. Antes del plato, vamos a preguntarle al testigo, porque nosotros dijimos un testigo acá, Eduardo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuéntanos un poquito, Eduardo, tú eres un joven, tienes 13 años, me tocó estar con tu hermano, ¿sí? Juan Carlos, 16 tiene Juan Carlos, ¿no es cierto? 16 Juan Carlos, y Juan Carlos echó al agua a tu mamá, porque le dijo que antiguamente, antes que tu mamá se dedicara a todo lo que está haciendo, que es maravilloso, y vamos a conversar a continuación, que el pan le quedaba duro. Oh, sí. Que le quedaba duro, así que lo echó al agua y le quedaba duro el pan. ¡Oh, sí! Pero te ha tocado vivir con este problema, ¿no es cierto? De tener que restringir el consumo de proteínas muchas veces. ¿Qué significa para ti en el día a día de tener que ir a un cumpleaños? Oye, Eduardo, está de cumpleaños nuestro amigo, nuestra amiga, vas al cumpleaños. ¿Te has tenido que privar de algunas cosas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Restringes, por ejemplo, el consumo de proteínas? Algo nos contaba Juan Carlos eso, durante el día, para poder ir al cumpleaños y no tener mayor complicaciones. ¿Cómo te manejas en el día a día con la alimentación, Eduardo? Lo mismo con los cumpleaños, nos manejamos así. Y igual las mamás que nos invitan igual nos conocen y conocen nuestra enfermedad. Por ejemplo, hace como un año o dos años, también me habían invitado a un cumpleaños y tenían torta y de todo. Correcto. Y la mamá de mi compañero me dijo, ¿sabes qué, Eduardo? Yo hoy día te hice una torta de sandía para ti. ¿Una torta especial para mí? ¿En serio? Sí, de ¿cómo se llama? De sandía. Torta de sandía, sí. Me pillaste. Yo no me imagino la torta de sandía, pero ¿riga? Sí, buena. Riga, sí. Buena. Es decir, Eduardo, ¿se puede convivir con el PKU? ¿Se puede ir ordenando la alimentación, no es cierto? Sí. Pero además, tienes la suerte de tener una mamá que es muy empeñosa y que ha generado un montón de platos exquisitos y que llamamos comida inclusiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Y has trabajado, has trabajado muy laboriosamente en esto. Me contabas hace un tiempo atrás que también muchas mamás te llaman. Uh-huh. Y muchas mamás te dicen, oye, pucha María, ¿me podías ayudar con una receta? ¿Me puedes hacer un plato? Tú también estás ayudando a muchas personas a través de la cocina. Uh-huh. Mamás que hoy día están súper a problemas también porque no saben la cantidad, cuánto necesitan para su hijo, la medición exacta de la incorporación de proteínas que necesitan, y tú lo estás ayudando en eso. Exacto, bueno, pero yo no me quiero llevar todos los galardones. La verdad es que yo soy una mamá, me siento una mamá común, como todas las mamás que tenemos hijos con PKU. Yo tengo la bendición de que he podido estar en mi casa y por lo tanto he tenido el tiempo y aparte de todo me gusta la cocina. Entonces he podido darme ese trabajo de probar de una manera, de otra. Muchas veces he tenido que botar mezcla. También tengo que decir que he aprendido mucho de otras mamás. Cuando yo empecé en esto, muchas otras mamás a mí también me ayudaron y me siguen ayudando. Tenemos un grupo WhatsApp en donde nosotros compartimos recetas. Alguien descubre algo y lo sube al grupo y lo comparte. Hoy sabes que fui a tal parte y encontré esto, sabes que cuánta proteína, y esos son nuestros temas de conversación. De ir compartiendo las recetas, las cosas que vamos descubriendo para nuestros niños. Así que en realidad no me siento mejor que nadie, porque yo sé que hay mamás que incluso son mucho más talentosas que yo. La diferencia está en que yo me atreví a hacer esto, ¿ya? Pero hay muchas mamás que son mucho más talentosas aún que yo. Cuando hablamos de comida inclusiva y estamos hablando de la fenilketonuria, también son alimentos que pueden servir, por ejemplo, para un paciente celíaco o pacientes que tengan otros problemas también, ¿no? Exactamente, porque nosotros, como les decía al principio, tampoco trabajamos el trigo. Correcto. Porque también es alto en proteínas, por lo tanto las masas que ve acá es almidón de maíz con yuca, son mezclas, el cochayuyo que lo mezclo con la yuca y nos da el pancito que veíamos por ahí. Vamos a hacer la revisión de todos los productos, uh-huh, que trajiste acá y vamos a sorprender a las personas que nos están mirando a través de las pantallas de Doctor en Casa, porque les vamos a decir de qué están hechos todos estos productos y usted se va a sorprender. Pero después de la pausa.